frío que yazca un cadáver. El cabello y las uñas le siguen creciendo. ¿Lo he visto? Eso no es cierto. ¿De veras crees que incluso los muertos conservan algo de vida? No, pero sí conservan algunos gases. Y al morir, esos hedores tienen que escapar por alguna parte. ¡Eivor, fornido amigo mío! Aquí mismo hay un nido de hombres de Whitmoon. Vamos a arrasarlos. ¿A todos? Cuanto menos piojos tenga el conejo, menos habrá que rascarlo. Así lo veo yo. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Llevo mucho tiempo en Inglaterra, más que Guthrum, Ivar, Uva. Traficaba a escondidas de los sajones y los daneses. Mentía, robaba, me partía la nariz. No era una vida fácil, pero me enseñó a aguantar el dolor. Reía para olvidarlo. Cuando Soma me acogió, vio en mí algo más que una contrabandista. Podía contribuir a una causa mayor. A su propósito. En un mundo en el que pocos confiaban en ti, ella sí lo hizo. Exacto. Y eso es lo que adoro de ella. Eso y todo lo demás. Pareces aportar vitalidad y espíritu al clan. ¿Soma también lo ve así? Si supiera qué piensan los demás, la vida sería de lo más anodina. Pero parece que Soma disfruta de mi compañía. ¿De qué manera? A su manera, aunque ojalá fuera diferente. Las verdades dolorosas se soportan mejor riendo, ¿no crees? Ante el sufrimiento, la alegría es un acto de rebeldía. ¿Qué opinas de Galin y Liv, los otros guerreros de Soma? Liv tiene el ímpetu de una bestia salvaje. Cuando lo veo, es como si yo quisiera que se encaramara a mí y anidara en mi axila. Rebuzna, que es un hombre de honor, pero jamás he conocido a ninguno que provoque y sofoque un incendio solo por las alabanzas. Y Galin está siempre dándole vueltas a todo. Tiene cierta arrogancia que lo hace interesante. Podemos hablar todo el día, pero esos sajones saldrían volando. Tú y yo deberíamos acercarnos. Mis hombres se quedarán atrás y vendrán corriendo si la cosa se complica. Será emocionante luchar a tu lado. Me alegro de poder verte pelear de cerca. No te acerques mucho. Podrías acabar con un ojo morado o un chichón. Para cuando eso ocurriese, ya habrías perdido el codo. Este lugar está muy vigilado. Esos sajones siguen sin verte. No todos tienen tus oídos de zorro. Una lástima. ¡Vas a morir! ¡Niña de Dios, te aguarda! Yeah.
tus pies no hacen ruido. Aprendí desde pequeño. La nieve cruje al pisarla. Siempre que podía, practicaba colándome en dormitorios por la ventana. Ese era el último. Lástima que llega a hombres incapaces de contenerse las heces. Has luchado muy bien, Birna. ¿Es así como coqueteas, Eivor? ¿Que si hago qué? Calma, Drenger. Nos volveremos a ver en Cambridge.